Una vez más, presuntos integrantes de la banda de los Robafocos nuevamente vuelven a ser noticia en nuestro cantón. Esta vez actuaron en un reconocido local de venta de alarmas, cámaras de seguridad y artículos para la informática. El mismo está ubicado en la avenida Víctor Soto, cerca del centro recreacional La Poza. Estos jóvenes fueron captados por las cámaras de seguridad que existen en el local, momentos en que se llevaban los bombillos. Se observa que son expertos en este tipo de actividad ilícita, como podemos observar en las imágenes. Estos bombillos son colocados por parte de los dueños de los locales para brindar claridad en las noches, como podemos observar en las imágenes que fueron facilitadas por los propietarios del local afectado. Van por el primer foco, un momento se caen, nuevamente intentan y lo logran bajar. Algo conversan entre ellos, miran para un lado y otro, como que se paniquean, observando que nadie llegue por el sector. Y continuar con el segundo foco, el mismo estaba cerca de la cámara de seguridad. La misma no se percatan que está cerca de ellos. Todo fue captado, les tomó cerca de 2 minutos, este trabajito entre comillas. Este medio de comunicación al día siguiente tuvo la oportunidad de conversar con los dueños del local, quienes aparte de referirse al tema, hicieron el llamado a las personas que se dedican a esta actividad, asimismo a los padres de familia. Tienen esa astucia de ver la forma de cómo llevarse un simple foco, porque realmente el precio no es algo de alto valor, pero incluso estos días hemos tenido personas que se han acercado aquí a las oficinas de Día Claro, que son personas conocidas, que tienen antecedentes, han venido realmente aquí a dar vueltas el local, cómo está asegurado, para tratar de algún momento amedrentarlo. Yo me imagino que ese muchachos que se han de drogar, por eso han de buscar la facilidad de cómo comprar la droga en ese momento, porque no es a la madrugada, obviamente son 11:30 de la mañana, que todavía esas horas hay gente rondeando por aquí. Bueno, también se puede observar que se caen 2 veces ahí en el momento que están subiéndose el uno encima del otro para poderse sustraer los focos. Claro, pues de ellos hasta se ve que lo toman, hasta están como un juego jugando ahí, pues a ver ellos, ver la forma de cómo sustraerse los focos. Pero ahí no tienen miedo tampoco ellos. Tampoco se percata, como usted lo me señaló hace un momento, no es un local donde se venden cámaras de seguridad, un local donde venden todo tipo de alarmas, cámaras. Tampoco se percataron justamente de eso, ¿no? Porque creo que los presuntos delincuentes tienen que fijarse en ese tipo de cosas, ¿no? Porque han quedado totalmente filmados. La cámara está ahí al frente de ellos y de pronto estuvieron algo mareados con alguna sustancia que no se percataron de la misma. Claro, asumimos que tal vez estuvieron drogados, ¿sabes? Y no se dieron cuenta realmente de la cámara que los estuvo filmando, porque el segundo foco estuvo cerca de la cámara. Y tampoco se percatan. Estuvo casi 1 metro de distancia entre el foco de la cámara y no se percatan de eso tampoco. ¿Le va a poner alguna rejilla ahí en donde van los focos para poner nuevamente? Claro, ahora vamos a tomar las precauciones con unas rejillas a cada foco. Si nosotros los ponemos, obviamente es por brindar más claridad aquí en este sector, porque es un poco oscuro. Entonces tratamos de poner focos grandes para que iluminen más. Y pues DigitalNet Arenillas está buscando dar soluciones a toda la sociedad, brindando seguridad electrónica. Es notorio que estos jóvenes ni siquiera se percataron de que como empresa nosotros brindamos seguridad electrónica en todos los sentidos. Brindamos cámaras de seguridad, brindamos alarmas, cercos eléctricos, todo lo relacionado con seguridad. Entonces es importante también hacer un llamado a la ciudadanía para que se den cuenta que protegiendo nuestros bienes, nuestro hogar, pues podemos tomar las represalias o las acciones necesarias o pruebas, porque usted sabe que sin pruebas no podemos actuar, pero con estas pruebas sí podemos tomar cartas en el asunto. ¿Qué le diría a estos jóvenes que actúan de esta manera, visitando los locales para sustraerse estos focos y luego pues todos se preguntan, ¿no?, cuál es el destino de ellos, quién los compra, qué hacen con los mismos? Bueno, Jinson, ya los chicos hicieron este cometido y esto se compartió en la red social.
Entonces estamos difundiendo de cierta manera para que tengan más precaución y sepan a dónde pueden ingresar y a dónde no. El local está completamente vigilado, entonces deben tener un poquito más de precaución y utilizar su tiempo en cosas provechosas, no haciendo daño al resto de las personas, ya que nosotros nos esforzamos a diario para brindar una mejor atención a la ciudadanía arenillense. Mucho cuidado, amigos dueños de locales comerciales, de casas, con los focos que dejan en la parte exterior de sus negocios o viviendas, ya que otra vez están actuando esta presunta banda denominada Los Robafocos en nuestro cantón. Pero estamos seguros que la Policía Nacional está allá atrás de la pista de ellos. Pronto se dará con ellos y con los implicados. Informó Jinson Sucal.